y en esa zona de Puerto Soleil aprovechar al máximo sus condiciones. Sí, creo que no es la cantidad, sino la calidad, y pues, como dije antes, la federación está haciendo un esfuerzo increíble, el staff y todo, para poder traernos de la mejor manera, y qué más que bien que agradecerles de esa manera con una victoria de etapa. Sí, bueno, en realidad fue una etapa en que habíamos planificado, a partir del segundo día habíamos planificado ser protagonistas, estar en las fugas, proponer, y ese es el resultado de esa estrategia, de esa decisión, y la voluntad de los muchachos en hacerla es increíble. Todo el crédito para ellos, definitivamente se están comportando de una manera increíble, y creo que eso es el ciclismo de Costa Rica para el futuro, y necesitamos apoyo económico para trabajar con estos muchachos. Vamos a ver aquí, don Javier. Ah, bueno, ahí lo tenemos. Vamos a escuchar a don Javier. El pueblo de Costa Rica. ¿Y el plan va a cambiar para ir al general, para luchar para el general, o sigue para etapas? No, en realidad nosotros, Pasti pues está un poco lejos de la clasificación general individual, pero tenemos en buena posición a Mario Rojas en la sub-23, y creo que bueno, vamos a ir día con día. Es muy difícil para Pasti, pero no imposible tampoco, ¿verdad? Vamos a seguir trabajando muy duro y cada día dándole satisfacciones al pueblo de Costa Rica, y que observen que estos jóvenes tienen un gran futuro y que nos sigan apoyando. Fue una sorpresa a tanto tiempo que perdió a Santos. Bueno, sobre el tema en realidad, de montaña, los aspectos las que vienen. Las diferencias que se dieron en el primer día de carrera para Pasti no era lo que esperábamos. Desgraciadamente sufrió un percance mecánico, lo hizo perder tiempo muy importante, pero bueno, esto estamos aquí para eso, para aprender y para que ellos vivan esas experiencias, ¿verdad? Y que los otros muchachos también vean que la oportunidad para ellos también está abierta, y que todo el pueblo de Costa Rica vea que tenemos ciclistas con mucho potencial hacia el futuro, y creo que nos espera un futuro muy brillante si seguimos trabajando de esta manera. Muchas felicitaciones. Sobre todo porque la fuga no es el más importante, ¿verdad? ¿De quién quería los intereses? Sí, pues la verdad es que una etapa larga, de modo de salida, y lo abrí muy peleado con mi madre, con toda la carrera gapeada con los sprinters. Y bueno, pudimos lograr mantener la camiseta y seguir luchando hasta la última. ¿Dónde estuvo la zona? Se viene, bueno, está paso de las Olimpiadas, la zona de montaña, lo decíamos ya mañana, es completamente otra cosa, así que hay que luchar con mucha fuerza para seguir esos primeros puestos. Sí, hoy día en realidad sacar más punto para poder mantener, ya se tiene una etapa muy pura y es difícil ya ir adelante peleando los puntos. Ahí está.